Credicop Cooperativo y la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva edición de Suceso Semanal, la número 1089, correspondiente a este martes 16 de septiembre. Una jornada que se ha presentado nuevamente con muy buena temperatura, con algo de viento. Esto que ha provocado que haya continuado y se haya propagado un incendio en la zona del basural desde esta mañana. Enseguida vamos a hablar y tratar ese tema porque todavía, a pesar de que está controlado, quedan algunos pequeños focos ígneos en la zona del basural de nuestra ciudad. Vamos a presentar los títulos de información que ampliaremos enseguida. Artista popular. Hoy escuchamos la palabra de Orlando Vera Cruz, que estuvo actuando en el cine el fin de semana. Les tenemos preparada una sorpresa para mañana. Veremos un mini recital por nuestro canal. Fuego en el basural. Desde la mañana de hoy se desató, no se conocen los motivos, un incendio de importantes características en la zona del basural. A esta hora estaría controlado. Festejo del estudiante y de la primavera. Desde el municipio ya tienen organizado el evento para el próximo domingo. Actuarán bandas, habrá demostración de bicicletas y otras actividades. Comenzamos hoy con historias urbanas. Vamos a conocer la historia de Gonzalo Pilar Gutiérrez, quien se dedica a la reparación de zapatos y otras cuestiones inherentes a esta actividad. Allanamientos negativos. Dos allanamientos realizó la policía local con motivo del robo al centro de jubilados de nuestra ciudad con resultado negativo. Comenzamos con la información policial. Saben ustedes, anoche dábamos cuenta en 30 minutos de noticias del robo al centro de jubilados de nuestra ciudad. Se habían llevado un equipo informático, un CPU. Los ladrones habían ingresado por una pequeña ventana tipo claraboya y han tenido que subir, izar ese equipo con una piola para llevarse únicamente este equipo. Se han robado de las oficinas del centro de jubilados y pensionados de nuestra ciudad. Hoy la noticia policial sobre este hecho, qué línea investigativa tiene la policía al respecto, si es que tiene algún dato, y bueno, lo va a confirmar el oficial principal, Norberto Rodríguez, que detalla sobre dos allanamientos. Lo que tenemos para informarte es que en el día de ayer tuvimos una denuncia de parte del Centro de Jubilados y Pensionados de acá de la ciudad de Almafuerte, donde autores ignorados en la noche, sería de antes de anoche, por una claraboya del techo habrían ingresado y habían sustraído un CPU de ese centro de jubilados. Con respecto a este tema, estuvimos en el día de ayer trabajando con la Fiscalía de Instrucción de Turno, en el cual nos dieron para hacer unas órdenes de allanamiento que cumplimentamos en las horas de la tarde, pero con resultados negativos. Sin embargo, esto tenemos unos indicios, tenemos unas puntas de investigación que seguimos trabajando sobre el hecho y bueno, calculo que en el transcurso de lo que es esta jornada y día de mañana estaremos tratándola de resolver, ojalá que en buen término. Para decirte, otra situación policial, gracias a Dios, no hemos tenido hechos contra la propiedad, esas cosas, así que gracias a Dios hemos tenido una época bastante buena. Oficial, respecto a los allanamientos, ¿se practicaron en zona céntrica, en algún barrio puntualmente de la ciudad? Se practicaron en barrio Parque de esta ciudad, uno en barrio Parque y otro en barrio El Salto de esta ciudad. Pero bueno, como te vuelvo a reiterar, con resultados negativos, sí.
oficial. Se acerca el 21 de septiembre y la Costa del Lago es un punto de reunión de muchos jóvenes de la ciudad y claro está, para garantizar la seguridad, el trabajo de la policía allí estará presente. ¿Cómo se están organizando? Sí, estamos trabajando desde un primer momento conjuntamente con la municipalidad para tratar de brindar toda la mayor seguridad posible, brindarle la tranquilidad a los señores padres de que sus hijos que vayan a festejar su gran día estén con la mayor seguridad posible, y nosotros como institución le vamos a brindar toda nuestra voluntad de trabajo, ¿no es cierto?, para que ellos tengan un buen día. Juntamente estamos trabajando, se va a pedir refuerzo a la ciudad de Río Tercero, que nos van a trabajar, ya que para nuestra jefatura departamental es un punto estratégico lo que es el 21 de septiembre acá en nuestra ciudad de Almafuerte. Hay que recordar que continúa, rige la primavera sin alcohol para esta zona de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, totalmente. Por ello se han dispuesto controles para el ingreso a todos los puntos del lago. Se va a estar revisando para que, como te vuelvo a reiterar, nuestros jóvenes tengan un 21 de septiembre con total tranquilidad. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se va a celebrar en el local del Cine Ideal Cooperativo el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 16 horas para tratar, entre otros puntos del orden del día, lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos de los informes del síndico y del auditor del ejercicio 83 cerrado el pasado 30 de junio del 2014. Consideración, otro de los puntos, de la reforma del Estatuto Social en su artículo 5, objeto, estableciendo la previa reglamentación para prestar el servicio de crédito o alternativamente suprimir este servicio, según resolución del INAES número 2592/14. Renovación parcial del Consejo de Administración y órgano de fiscalización, a saber, elección de 4 consejeros titulares por 3 ejercicios, elección de 1 consejero titular por 1 ejercicio, elección de 6 consejeros suplentes por 1 ejercicio y elección de 1 síndico titular y 2 síndicos suplentes por el término de 1 ejercicio. Asamblea de la Cooperativa, sábado 27 de septiembre en las instalaciones del cine a partir de las 16 horas. En la mañana de hoy, poco antes del mediodía, comenzó a observarse desde el centro de la ciudad incluso una importante columna de humo muy negro y la mayoría de la gente ya presupone que puede venir de la zona del basural. No obstante, nos llegamos con nuestra unidad móvil hasta allí y registramos estas imágenes que son del mediodía de hoy, cuando reinaba un viento norte prácticamente, lo que hacía que incluso el humo fuera hacia la parte céntrica de nuestra ciudad. Se circunscribía dentro del basural propiamente dicho, y los porteros, los encargados que están allí en la recepción, cuidando el ingreso a la zona del basural, desconocen el motivo del comienzo del incendio, ya que está, y esto está confirmado por Defensa Civil, terminantemente prohibido prender fuego, hacer fuego en la zona del basural. Se puede haber dado de manera natural, esto es que la emanación de gases de los residuos puede haber provocado con el calor algún vidrio, el incendio de algún papel, y luego, claro está, hay ramas secas también dentro del basural, se haya propagado. La otra es que hay, en muchos casos, esto lo señalaban incluso los porteros de allí del predio del basural, que hay niños que ingresan no por la puerta principal, sino por zona de campos, y algunas veces han tenido que justamente sacarlos del lugar porque son quienes por allí le prenden fuego. ¿Cómo es la situación actual? Ya desde hace algún tiempo, bomberos, mientras se circunscriba dentro del basural, no acude a sofocar este tipo de fuego. Sí, vamos a ver enseguida imágenes cuando llegaba el móvil del CIM y de Defensa Civil. Permanentemente se hace control a partir de que se prendió, para que no se salga del ejido del predio del basural, porque ya si
excede estos límites, toma participación bomberos voluntarios. Y durante el día, con los camiones tanques, los camiones regadores, se ha ido sofocando este incendio que hasta hace una hora prácticamente todavía quedaban algunos focos ígneos, pero muy chiquitos. Esto es lo que nos señalaba el responsable de Defensa Civil y del CIM, y que iban a hacer una guardia durante la noche para que no vuelva a reavivarse el fuego en este lugar. El viento ha cambiado, por lo tanto a esta hora no se percibe prácticamente el humo o algún olor en nuestra ciudad. Sí está yendo hacia la zona sur de Almafuerte, por Campos, hacia la zona de Los Cóndores. Algunas columnas de humo que queda, insisto, de unos pequeños focos que todavía están perdurando después de varias horas en el basural, en el predio del basural de nuestra ciudad. Pasamos a otro tema. En la mañana de hoy, este es un llamado a la solidaridad, se ha extraviado una billetera de color marrón. Tiene particularmente un escudo del club River Plate. Contiene documentación personal, tarjeta verde de vehículo, motocicleta, carnet de conducir, documento nacional de identidad y otros, otra documentación a nombre de Olga Noemí Palma. Quien haya encontrado esta billetera, se extravió en, cerca del mediodía de hoy en zona céntrica de Almafuerte, puede comunicarse al 156 18 115 o por supuesto alcanzarlo aquí a nuestro canal o comunicarse con nosotros si alguien tiene referencias de esta billetera color marrón, insistimos, de cuero con un escudo del club River Plate. El viernes por la noche, el día del cumpleaños de Almafuerte, de los 102 años, organizado por el Centro Tradicionalista de nuestra ciudad con el apoyo de la Municipalidad y la Cooperativa Local, se presentó en la Sala del Cine el cantautor popular santafesino Rolando Orlando Veracruz. Y allí los presentes realmente participaron de este espectáculo porque no solamente canciones, relatos sobre el escenario, sino que luego el artista popular bajó, recorrió la zona de las butacas y compartió sus relatos y sus canciones con el público presente. Algo más de 150 personas estuvieron en este espectáculo. Atención, el próximo jueves, esta nueva modalidad que tenemos de programación local, estando presente las 24 horas, ya les decía anoche que comienzan mayor cantidad de repeticiones de los programas locales. Esta noche a la hora cero comenzará la primera repetición de Suceso Semanal. Luego estará, por supuesto, la de mañana al mediodía. Pero el jueves 22:30, cuando finalice aproximadamente esa hora la coctelera, por Canal 2, un mini recital de Orlando Veracruz, su actuación en la Sala del Cine Ideal Cooperativo. Se va a encontrar con esta cosita. Ve la viola si puede ser. Se quedó de dueña casa y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Al reparo la pavita gruñe cerquita del pie. De este nido caicué se va solito al galleta, si ya la yerba es receta de algún boticario inglés. Ritmo de agua, ritmo de agua. Todo, de Santa Fe. Todo es afro, sí, son ritmos de la isla, ¿no es cierto? Ritmos que están en la isla, sí. Orlando, además usted de cantar y de decir sus versos, le pone ese otro valor agregado a cada actuación, que es una charla donde brinda y comparte muchísima información con la gente que tiene que ver con las raíces de lo que usted hace. Y de alguna manera está dejando un legado para los más jóvenes. Claro, mirá, de ese tipo de charla salió Soledad, por ejemplo, de haber ido cuando ella era chiquita, Arequito.
y donde nosotros con nuestras charlas en diferentes ciudades del país vamos tratando de ver si podemos decirle al joven nuestro pensamiento indoamericano, o que viene a ser un pensamiento gaucho y indoamericano, que sirva para que el pibe tenga otra observación del planeta y que trate entonces de no habitar esta tierra en forma fisiológica. La tierra hay que habitarla en forma fisiológica. ¿Se está logrando eso? Es muy difícil, señor, porque el proyecto imperialista está encaramado justamente en los centros de estudio. Si usted va a Norteamérica, por ejemplo, usted verá en los rodeos norteamericanos a las chicas de ojos azules, con el sombrerito de cowboy, que salen con el caballito, el abuelo y el papá la espera y viene corriendo. Al otro día la piba está en la universidad. Son centros tradicionalistas que la universidad tiene una simbiosis con ese pensamiento. Acá no. Acá la universidad, no, nada está más lejos del gaucho que la universidad. O sea que el plan imperialista está funcionando perfectamente. Desde México a Tierra del Fuego, este es un plan imperialista inglés para que el profesional salga de la universidad sin saber absolutamente nada de su tierra. Pero de una de las maneras en que se lo puede enfrentar de alguna manera masivamente es a través de la música y con un mensaje. A través de la música y aparte de eso, poniendo en escena argumentos que son irrebatibles. Porque de nada vale, doy charlas en las universidades y ahí veo la reacción de los jóvenes. Ha habido charlas en universidades nacionales que un pibe dijo, no sé para qué se llama nacional, si usted no viene yo no sé nada de mi nación. Pero eso es como que hace falta que alguien se los diga. Claro, al decírselo el pibe empieza en una militancia totalmente diferente. Estar en una charla y los pibes descubrir cosas que no habían descubierto, siendo que tenían 4 años de estudio en ese lugar, y entonces yo preguntar, bueno, yo hace una hora que estoy con vos, ¿en cuál de las dos versiones vos creés? Y los pibes manifestarse, estamos creyendo en la versión que usted vino a contar. Yo no sabía por qué la mala palabra, vos sos un hijo de mil, no sabía nada de esto, a mí no me enseñaron eso acá. Entonces yo le digo, ¿en cuál de las versiones crees vos? ¿En la que te están enseñando acá o en la que yo te vine a contar? En la suya. Entonces yo veo 3 o 4 profesores levantarse la charla e irse. Orlando, finalmente... Eso viene a ser un fascismo intelectual, porque vamos a quedarnos a discutir. Vamos a ver los conocimientos que vos tenés y los conocimientos que uno tiene para ver cuál de los dos conocimientos le hacen falta al pibe que el pibe lo sepa. Sí. Ha estado durante toda la jornada prácticamente en este día tan especial para nosotros. ¿Qué es lo que se está llevando de lo que ha conocido, de lo que ha visto? Una gente magnífica, hoy de a caballo, por supuesto que de a caballo las cosas se ven diferentes, siempre se ven mejor. Las cosas se ven mejor de a caballo. Porque el caballo en definitiva es la prolongación del hombre hacia la tierra, ¿no? La Kawasaki no lo es. Nada es, ningún ser vivo más hermosamente hecho es para el hombre que el caballo. Entonces hoy me dieron un caballo, acá Manuelito me dio un caballo y me dieron la bandera. Y desfilar por las calles de aquí con todas las autoridades ahí en el palco. Y encima de eso me dejaron decir un texto mío que es Pilchas Gauchas, que fue recibido muy bien tanto por los jóvenes como por la gente mayor, porque es nuestro dolor el que estamos contando, ¿no? Entonces, ha sido bárbaro. Y bueno, y acá estamos esperando la gente en el teatro. Les recordamos entonces que el próximo jueves, 22:30 horas, por la pantalla de Canal 2, por nuestra señal, un mini recital de Orlando Veracruz, su actuación en la sala de cine el último viernes. El centro vecinal de Barrio Pinares continúa sumando propuestas, talleres, cursos en sus instalaciones para los vecinos del barrio, pero también para vecinos de otros sectores de Almafuerte. A saber, tango, los martes a las 5 de la tarde, danzas árabes, miércoles 14 horas, folclore, miércoles 16:30, artes marciales, karate, miércoles y viernes para niños a las 18 horas y adultos 19:30, pintura y porcelana, viernes 14:30 horas. Todos estos talleres, estos cursos, son totalmente gratuitos. Deben llegarse por el Centro Vecinal de Barrio Pinares y reunir mayor información al respecto, pero
insistimos, ya se están dictando estas actividades. Centro Vecinal de Barrio Pinares es abierto a todos los vecinos de la ciudad y son gratuitos. Vamos a la próxima información. Tiene que ver con inconvenientes que hubo en el servicio de internet, principalmente después del mediodía del domingo hasta ayer por la tarde. El responsable del área de Nplay, ingeniería del área técnica de videocable, nos informa sobre esto y también sobre dos señales que no están en el aire en estos momentos en la grilla de videocable. A las 14:30 horas se detecta una falla en un nodo óptico que se encuentra en calle 9 de Julio, al 500 más o menos. Afectó el servicio de Barrio Parque, Barrio Belgrano y Sol de Mayo. Se logró intervenir rápidamente, se demoró en el cambio del equipo, ya que es un equipo bastante delicado que trabaja con fibra óptica, hay que hacerlo con suma cautela y paciencia. Se logró restablecer el servicio aproximadamente a las 20 horas. Fue una reparación provisoria, ya que faltaban hacer algunos ajustes, dado el tiempo ya quedaba poca luz para trabajar. Los ajustes se hicieron el lunes por la mañana, entre las 10 y las 12 del mediodía, por eso también se vio afectado el servicio de internet y de videocable también en esa zona. En cuanto a la falta de dos señales puntualmente que se observan hoy en la grilla de videocable desde hace algunos días, como es A24, quien lo identifica en la señal 4, y en el 46, el canal El Gourmet. ¿Cuál es la explicación por la falta de estas señales? Sí, es la fuente de alimentación que se ha roto. Y bueno, dado que los capacitores que necesita son particulares, es que se demora este tiempo de la reparación, ¿no es cierto? Ya han sido enviados a reparar y estamos esperando que nos lleguen los materiales para repararlo y que lo devuelvan funcionando correctamente. Para que se quede tranquilo, quienes siguen estas señales no van a salir de la grilla ni van a ser reemplazados. No, van a seguir. Esperemos que en el transcurso de la semana lleguen estos equipos y ya lo pongan en funcionamiento con normalidad. El próximo sábado 20 de septiembre, en Barrio El Salto, desde las 15 horas, se va a realizar una gran kermés de la primavera. Organiza Jardín y Escuela del Barrio Villa del Salto, el Jardín y la Escuela Arturo Capdevila, con motivo de los festejos por los 25 años de los dos centros educativos. Habrá juegos, entretenimientos, música en vivo, con entrada libre y gratuita. Organiza el Jardín y la Escuela e invita a la municipalidad local y se los invita a todos a disfrutar de la llegada de la primavera el día antes. Esto va a ser el sábado 20 a partir de las 3 de la tarde. Lo van a realizar ya en la parte pavimentada que tiene el barrio del Salto allí sobre la calle Rosario Vera Peñalosa. Momento de hacer la primera pausa en Suceso Semanal. Cuando volvamos vamos a abrir un espacio, un capítulo que también nos va a acompañar, así como lo es el Club de los 90, nos va a acompañar por el resto de este año 2014. Son historias urbanas. Enseguida, después de la pausa, les voy a contar más datos al respecto, quiénes encuadran dentro de las historias urbanas y de quién se trata este primer protagonista que vamos a conocer su historia enseguida, después del corte. La diferencia, donde la información está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet Cooperativo te acerca al mundo.
Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces. Ahora en un nuevo servicio. No fue en situación de comodidad y le permitió a los centrales alguna revancha. A ver esta, la Messi, que es la última, puede ser. Messi, va la pulga, pasó Messi, sigue Messi. La familia Gómez nunca se pierde un gol. Compra en Bernardo Menichetti. Ahorra dinero, invierte en energía solar. Señor productor, consulte en el atardecer Almafuerte por enmiendas orgánicas recuperadoras de suelo, estrategias de fertilización a medida. El atardecer Almafuerte, Mendoza 199, teléfono 470-936. Vuelve a nuestra ciudad un espectáculo de primer nivel. Después de 4 años, actúa en Almafuerte el Ballet Metropolitano. Consagrados bailarines del Teatro Colón en el evento cultural del año. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada presenta al Ballet Metropolitano en un espectáculo que usted no puede dejar de ver. El Ballet Metropolitano en Almafuerte, viernes 19 de septiembre, 22 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Anticipadas, numeradas, desde 100 pesos en nueva tarjeta ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas. Organiza e invita Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. YPF Hermes y Walter Guareschi, distribuidor diésel directo al campo, con garantía de calidad y cantidad. YPF Hermes y Walter Guareschi, Alem e Islas Malvinas. Cumplimos 20 años junto al productor agropecuario, ofreciendo las mejores marcas del mercado con los mejores precios. John Deere, Case, Massey Ferguson, Sembradoras Fercamp, Monotolvas Comofra y toda la línea de maquinarias e implementos nuevos y usados. Repuestos para fumigación y siembra, venta y reparación de mangueras hidráulicas. DAG Maquinarias, Urquiza 56. Los Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. Cumplimos 20 años llevando calidad a su mesa con los más distinguidos productos de elaboración propia y artesanal. Panificadora El Flaco. Anexamos fiambrería. Gran variedad en fiambres, quesos, salames, salsas y copetín. Panificadora El Flaco, un lugar todo para su mesa. Voy a participar del maratón Carlos Menichetti Repuestos. Yo voy a participar en la maratón de Carlos Menichetti. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Segundo bloque de suceso semanal. Saben ustedes que el próximo viernes se presenta en la sala del cine el Ballet Metropolitano. Las entradas están anticipadas, están a la venta en las oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos desde 100 pesos e incluso pueden proponer abonarlas en cuotas que se incorporan en 3 cuotas en la factura de servicio. O si no, también se pueden adquirir anticipadamente en primera tarjeta ciudad, en Pedro C. Molina 223. El jueves ya llegan los bailarines del Ballet Metropolitano a nuestra ciudad. En horas de la tarde se va a realizar una clase magistral donde van a poder participar alumnas de las academias de baile clásico de Almafuerte y de la región, donde se va a otorgar en esa clase magistral una beca
para una participante y luego tener una experiencia en Buenos Aires. El viernes, la actuación del Ballet Metropolitano en la Sala del Cine desde las 21:30 horas, recordando que vienen las principales figuras del Teatro Colón y que nosotros esta noche en este programa tenemos 4 entradas para regalarles. 471-671-2 se inscriben por cada llamado y pueden participar del sorteo que vamos a hacer al final del programa. 4 entradas para ir a ver el Ballet Metropolitano el próximo viernes, entonces, por la noche en la Sala del Cine. Hacíamos referencia en titulares recién antes de la pausa de este nuevo segmento que abrimos a partir de hoy en Suceso Semanal, que se llaman Historias Urbanas. Y es simplemente visitar a algunos vecinos, comerciantes, que tengan seguramente mucha trayectoria o muchos años dedicándose a ese mismo oficio y que tengan alguna particularidad para contar en su historia. Bueno, de esta manera vamos a ir armando estas historias urbanas que en esta primera edición, en esta primera entrega, lo tiene como protagonista a Gonzalo Pilar Gutiérrez, un español que hace muchos años llegó a la Argentina y hace 30 años puntualmente que se dedica a la compostura de calzado, pero también ha anexado otras actividades dentro de este rubro que en muchos casos están como desapareciendo. Parece que es un rubro de hace muchos años. Sin embargo, sigue vigente y vamos a conocer en esta historia cómo marcha esa actividad, esta historia urbana que mezcla lo personal, la historia de este inmigrante que llegó a nuestra ciudad, primero a Buenos Aires, luego a Almafuerte, y también esta actividad, esta tarea que lo tiene hoy por hoy en funciones y trabajando en esto de la compostura del calzado. Primera historia urbana con Gonzalo Pilar Gutiérrez. Nací en Asturias, vinimos en el 56, creo. Que cuando vinimos, justo se habían sacado a Perón, así que quedamos con las valijas en el puerto, hasta que apareció una tía que, bueno, no nos recogió a todos y bueno, y ahí empezamos, éramos todos chicos. Tuvimos para irnos 2 veces para otra vez con los boletos y todo para España, porque acá era imposible, éramos todos chiquitos. Éramos 9 hermanos. ¿Y vinieron todos? No, allá que habían quedado 6 en España. Porque ya eran mayores y no. O sea, ya se habían casado y alguno que tenía que hacer el servicio ya no lo dejaron. Sí. ¿Y usted vino con su papá y su mamá acá? Con mi mamá, mi papá había fallecido. Mi mamá es argentina. Ajá. Así que, bueno, vino justamente la repatriación y bueno, nos vinimos. Y estuvimos 2 veces para ir, ¿no? Una vez la lluvia no nos dejó salir y encalló el barco, acá en Montevideo. Y otra vez lo mismo, una lluvia que nosotros vivíamos allá en Tristán Suárez, una lluvia que tapó todo, no se podía, no se podía andar. Y bueno, perdimos el barco también. Y ¿no bueno, volvió más a España? Sí, él hace. No, fui 3 veces. Ya, pero ya hacía como 50 años que no iba. Y bueno, mis hermanos andan bastante bien y me pagaron el pasaje y fui. ¿Cuándo empezó con esto de reparar zapatos? Y hace aproximadamente unos 30 años más o menos. ¿Y por qué se inclinó por esto, en elegir este oficio? Porque no había otra cosa. La única opción que había era esto, porque ya uno ya tenía una edad que ya no lo tomaba en ninguna parte. Y bueno, de ahí me dediqué a esto y empecé y bueno, seguí hasta ahora. ¿Tenía una experiencia previa antes? No. Mi hermano tenía una cosa que, o sea, a veces iba y le ayudaba un poquito y nada más.
Y fui comprando las máquinas y las tenía guardadas hasta que, bueno, tuve que largar. ¿Acá en el Monfuerte hace 30 años empezó o no? Acá en este local. O sea, ¿qué hace cuánto que está acá? De 28 a 30 años que estoy en este local. Acá. Así que, bueno. ¿Y lo que le ha permitido en estos últimos 30 años vivir bien? Sí, no tuve que salir a trabajar. Los chicos míos también venían, cuando yo salía a trabajar, venían ellos con mi señora, todo, y bueno, yo me iba a trabajar, venía así, y, o sea que la familia completa. O sea, no, faltaba uno que tenía que trabajar, bueno, iba y el otro venía acá y bueno, entre todos nos ayudamos. Y hasta ahora, gracias a Dios, bien, no nos va mal tampoco. Y bueno, vivimos. Hoy día ya viviendo es suficiente. O sea, yo diferencio dos cosas. El amigo es amigo y el trabajo es el trabajo. O sea, hay que separar las cosas. Y sí, tengo muchos amigos que me vienen a visitar como amigos y no hay ningún problema. A charlar, cliente, tengo, la verdad que tengo muy buenos clientes, hay malos clientes, hay de todo, pero bueno, todo bien. Hoy arreglan mucho fútbol. ¿Sí? Sí, en este momento, bueno, yo estoy arreglando fútbol, o sea, todo reparación de calzado, tapizado, arreglo reposeras. Y todo, se cambia cierre de campera, cierre la mochila, y todo un poco. Y eso es lo que uno lo mantiene. La variedad de las cosas. Claro, uno lo mantiene, bueno, que durante el día, a fin del día, uno hace el día y bueno, está más o menos, ¿no es cierto? Pero todo bien, todo bien. Ahí está, si uno. Ahora, hoy día está feo. Hoy día está bastante, bastante feo, pero ya le digo, se puchería, como decimos comúnmente, se puchería. Y ya puchereando ya, yo creo que hay muchos que no pueden pucherear. Y bueno, uno puede y bueno. ¿Y qué se arregla más, zapato de hombre o de mujer? No, eso es relativo. La mujer es más cosquillosa, más cualquier problemita lo trae, por cualquier cosita lo trae. El hombre no, el hombre ya le da más a... Cuando ya no da más, entonces lo trae. ¿Vieron? Había un zapatilla de 38. Sí, 48. 48. Una zapatilla que yo le digo, ¿qué? Le digo, ¿camina por el agua? Es grandísima. No, se arregla. Porque eso, bueno, eso no, en este momento nosotros horma no tenemos para eso. Así que tenemos que arreglarlo como se pueda. Sí, pues ya sé. Por lo menos lo hacemos. Ah, en este momento con mi hijo y mi señora estamos por tratar de hacer chilenitas, hacer zapatos. Bueno, ya le voy a mostrar más o menos lo que pensamos hacer, lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Para poner otro cosa para poder seguir evolucionando. O sea, lo ha estado los últimos 30 años en este lugar, mirando pasar la gente mientras trabaja. ¿Cómo ha visto que ha cambiado el centro? ¿Cómo ha visto que ha cambiado la fuerte en estos últimos 30 años, desde este lugar? No sé, pero, o sea, en este momento hay un tránsito terrible. ¿No es cierto? Y después lo demás, la gente, bueno, ya la gente... Ya viene más, porque claro, los chicos se empezaron a agrandar y uno ya, qué sé yo. Yo por ahí viene mucho, chao, Pilar, Gallego, Gonzalo. Y yo digo, ¿qué es eso? Ya no los conozco más, porque yo los conocí así chiquititos. De cuando los chicos bailaban folclore y tenían el grupito de música. Y bueno, yo los conocí así, ahora en estos momentos yo no los conozco. Me dice, yo soy fulano de tal, claro, bueno. Volviendo a la actividad, tiene acá una máquina que tiene algunos años. Aquí, esa tiene... ¿De muestra? ¿Es un adorno? No, prácticamente esa vino cuando, o sea, con el chico compró las cosas para empezar a hacer zapatos, o sea, otras máquinas. Esa vino, y esa máquina tiene más o menos 150 años. Anda bien, pero a nosotros no nos sirve porque es una máquina muy lenta.
para trabajar. Profesor, ¿le han dejado o le dejan muchos clavos gente que no viene a retirar el zapato? Sí, eso es lamentable, señor. Sí, mucho, mucho. ¿Por qué? No sé, la verdad que hay gente que por ahí encuentra una oferta y bueno, trae los zapatos, encuentra una oferta por ahí, ¿ves? Y lo dejan los zapatos y... O por no tirarlo, lo traen para acá y lo dejan acá y bueno, qué sé yo. Yo antes lo llevaba a las escuelas, pero después ya dije, no, es mucha pérdida. ¿Se pone a la venta? Se pone a la venta, pero no se vende tampoco. Y en estos momentos debe haber 4 o 5 bolsas pilleras de zapatos, botas, zapatillas. Y dentro de esa variedad de cosas que usted recompone o arregla, ¿alguna vez le han traído algo que no dijo, no, esto no lo puedo hacer, porque no lo sepa hacer, porque no tenga capacidad con las máquinas? No, monturas. Monturas sí me han traído, pero no, estas máquinas no. Imposible. O sea que eso no. Pero si tuvieras la máquina se daría maña para la batería. Sí, es todo cuestión de fijarse cómo es o tener una noción de cómo está hecha eso y sí, se hace. Y en esta época de vacas flacas o de crisis, ¿es como que se lleva más el calzado a arreglar? No. ¿Acompaña también la...? Sí, no. Acá uno dice, no, que uno arregla más zapatos. No. Se ve que no hay plata o la gente se cuida, uno mismo lo hace. Y bueno, ahora sí, en diciembre, enero y febrero, es muerto. Está. Todo de muerto. Jota. Sí, todo de jota, todo. Pero bueno, hay que aguantar. Claro. Hay que aguantar y bueno, basta de sacar para los impuestos, el alquiler y todas esas cosas. Y bueno, lo demás es, se arregla. En el invierno se arregla mucha bota, los cierres. Claro. Cierre. Viene malo, los cierres hoy vienen malos, pero y bueno, pero traen mucho, muchachos. Así que más o menos en invierno se defiende mucho con la bota. Este es un negocio para vivir, nada más. Si uno quiere que dice, esto se hace plata, nada, mentira. Porque hoy día el que trabaja plata vive, puede vivir un poquito mejor, un poquito regula, pero nada más. ¿Pero no, nunca le dio ganas de volver a...? Aquí a vivir en España, a vivir. Ahora que lo conozco, no. Porque como la Argentina es para vivir, no hay. Lo que pasa es que no... Allá, por ejemplo, nosotros donde estamos, nosotros es un pueblo de montaña. Que, o sea, cuando nosotros estábamos ahí, sí, estaba la gente por todos lados. Pero ahora, por ejemplo, en invierno quedan 2 o 3 familias nada más. Después los demás 2 se van todo abajo. Acá, por ejemplo, acá en Córdoba, usted a cualquier lado de la sierra, usted va, la maravilla que hay, es una cosa de loco. Si uno tiene que elegir, uno ya está acá. Ya tiene la vida, la familia, tiene todo acá, así que... Allá, ¿qué podemos hacer allá? Tango del Firulete, presentamos la primera historia urbana, hoy la de Gonzalo Pilar Gutiérrez. Gracias por recibirnos en su local y compartir con nosotros y ahora con todos ustedes su historia. Vamos a continuar con la información. El Comité de Circuito Almafuerte de la Unión Cívica Radical invita a los afiliados y ciudadanía en general al acto de asunción de autoridades que se va a realizar el próximo viernes 26 de septiembre a las 21 horas en la sede partidaria ubicada en calle Francisco Orozco 378, esquina La Rioja. Está firmada esta nota, esta parte de prensa, por Miguel Maldonado, el presidente actual de la Unión Cívica Radical, y por Sergio Fernández, el presidente a asumir. Recordemos que no hay internas partidarias para la conducción del comité en el partido de la Unión Cívica Radical. Gran bingo familiar organizado por el Club de Madres de la Escuela Pedro S. Molina a realizarse este próximo viernes 19 de septiembre, 7:30 de la tarde,
en el Salón de Usos Múltiples de la institución. Se acerca la llegada de la primavera, el Día del Estudiante. Los chicos ya están preparando su festejo, en las escuelas también. Seguramente va a ser el jueves, el viernes. Domingo cae este próximo 21 de septiembre. La costa del lago Piedras Moras en los últimos años se ha convertido en un lugar de reunión de los preadolescentes, pero también de la familia. Y en este caso, con más razón, si cae domingo y acompaña el tiempo, seguramente va a haber mucho público. ¿Qué tiene previsto realizar el municipio para brindar la llegada de los jóvenes y las familias al complejo Piedras Moras? Nos cuenta en la siguiente nota Valeria Petiti. Exacto, bueno, a partir de las 14 horas invitamos a todos, como ya sabemos en Almafuerte es nuestra primavera sin alcohol, así que bueno, es más abocado a la familia, además de los jóvenes por supuesto, pero también a la familia. Bueno, allí van a estar operando dos de los paradores, que es el ex Terra Mía y el kiosco que estaba en la parte, el principal, el que está arriba, digamos, del complejo Piedras Moras, así que quien quiera ir también a comer va a poder ir, porque a partir de las 10 de la mañana los paradores van a estar ya funcionando. Bueno, obviamente los servicios de baño también van a estar disponibles y a partir de las 14 horas los chicos van a poder ir a disfrutar de bandas en vivo, de cuarteto y rock, y también está previsto y haciendo un poco también, utilizando un poco el circuito que estuvo este último fin de semana de enduro, un grupo de adolescentes de Embalse que van a estar haciendo una exhibición de trial bike, que son saltos acrobáticos en bici, así que bueno, esperamos a todos que participen de esta jornada allí en el lago, que lleven el mate, reposeras y que todos, entre todos, podamos disfrutar de un día lindo y que nos acompañe el clima. Eso es fundamental. No se cobra ningún tipo de entrada, ¿no? No se cobra ningún tipo de entrada, ya está en todas las medidas de seguridad en cuanto a policía, bomberos y demás, ya están coordinadas con la gente de tránsito también de la ciudad, así que dejarles la tranquilidad a los papás de que los chicos, los hijos van a estar allí cuidados. Y confirmar que es el domingo 21, el mismo domingo. Es el mismo domingo, este domingo 21 a partir de las 14 horas. Bien. Por último, ¿tienen decidido dónde se va a concentrar, se va a armar el escenario, dónde van a actuar más? El escenario va a estar armado del puente, bien abajo de Terra Mía, es decir, la espalda del escenario va a ser nuestro hermoso lago Piedras Moras. El área de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad informa que se llevará a cabo la segunda jornada de capacitación del proyecto Murales para Almafuerte. En la misma se va a dictar el curso de rudimentos básicos de dibujo y escultura y técnicas de esgrafiado, dictado por el escultor cordobés Fernando Paredes, bajo la coordinación de la artista plástica local Claudia Maggi. Esto va a ser el próximo viernes 19 de septiembre a las 14 horas en las aulas del Espacio Cultural situado en el edificio del ex Conet, allí en la calle San Juan y Avenida San Martín. Quienes quieran sumarse deberán anotarse de lunes a viernes de 8 a 13 en Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, ubicada en el CIN Pedro C. Molina 473. Vamos a hacer la última pausa. Todavía hay tiempo para participar. 471-671. Recuerden, estamos regalando esta noche, sorteando entre todos los llamados, que son muchos por cierto hasta el momento, cuatro entradas para ir a ver el Ballet Metropolitano el próximo viernes a la Sala del Cine. Últimos minutos para participar, 471-671, solamente nos dejan el nombre y participan del sorteo. Ya venimos. La Cooperativa de Servicios Públicos selecciona personal de maestranza, se requiere experiencia en tareas de maestranza y limpieza, autonomía e iniciativa. Referencia laboral comprobable, detallar nombre y teléfono de contacto, presentar currículum vitae con antecedentes en la Avenida Buenos Aires 402, de lunes a viernes de 7 a 12.30 hasta mañana, miércoles 17 de septiembre. Ganale la batalla a la humedad de tus paredes y techos con placas decorativas y antihumedad Secoplac. Variados modelos y texturas, colocación en el día, consulta y asesoramiento sin cargo. Además, construcción en seco con placas de yeso. Representante en Almafuerte, Ariel Pinturas, paso 890, teléfono 477-093.
Electricidad Patagonia ilumina todo el año a la industria, el comercio y el hogar. En Patagonia tenemos gran variedad en lámparas, arañas, colgantes y apliques con precios directo de fábrica. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Terrazas, restaurante, una perfecta combinación entre excelentes platos y ambientación natural. Especialidades en cabrito, rana, lomo, pollo y pescados. Además, en nuestra carta encontrarás pastas artesanales acompañadas de exquisitas salsas. Terrazas, restaurante, hall central del Hotel Howard Johnson's, Piedras Moras, Ruta 6, teléfono 500-333, Almafuerte. Rusticor, ahora en su renovado local de Guillermo Rawson 167, continúa con todas sus promociones y oportunidades para que puedas renovar los muebles de tu casa o decorar tu hogar con la gran variedad y calidad de muebles y artículos de decoración. Sí, vení a visitarnos en Rusticor. Te esperamos en el renovado local de calle Guillermo Rawson 167. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuso. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Alegra. Pequeñas cosas, grandes momentos. Todo el cotillón infantil con tus personajes favoritos. Cotillón Carioca. Bolsones en oferta. Ahora en Alegra tenemos la mayor variedad en descartables con importantes descuentos para comercios, instituciones, escuelas, grandes eventos y pequeños emprendimientos. ¿Querés dormir como el mejor? Con Piero, el mejor colchón. A partir de ahora, podés conseguir toda la línea de colchones Piero en Escorza Hogar, Almafuerte y Río Tercero. Muy bien, estamos ya en la parte final, ya se viene enseguida Pasión Deportiva TV con toda la cobertura de una nueva fecha que incluye el clásico de nuestra ciudad entre Belgrano y Atlético, jugado en la noche del aniversario de Almafuerte, el pasado viernes 12 de septiembre. Vamos a la presentación comercial para ver cómo cotizaron los cereales hoy en Rosario. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas. También para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro Semolina 102. La soja cerró hoy en Rosario 2.285 pesos la tonelada. El maíz 950. Girasol 2.240 en el mercado disponible, sorgo 830. El trigo tuvo hoy cotización a futuro, diciembre 2014, $150. Está entrando el último llamado al 471671. Voy a solicitar que me alcancen el listado y luego sí, el próximo llamado le tocará elegir a los ganadores. Vamos a ver cuántos son los llamados que han entrado a nuestra línea telefónica. Son cuatro entradas para ver el Ballet Metropolitano. Tienen que pasar a retirarlas a partir del próximo jueves en horario de la mañana, horario de atención de las oficinas de la Cooperativa de Servicios Públicos de 7:30 a 12:30 y allí le van a entregar la entrada sin cargo para ir el viernes 21:30 horas. Bueno, presentación comercial ahora para el pronóstico del tiempo. We'll be right back.
Ahora en Frac Negocios Inmobiliarios, oportunidad para invertir y construir. Loteo sobre calle Alem, 396 metros cuadrados. Consulte financiación y para disfrutar de la belleza serrana a metros del río, con exuberantes paisajes. Balcones del río, loteo rural. Consultas y asesoramiento en Frac Negocios Inmobiliarios. Pedro C. Molina, 87. Temperatura actual es de 14 grados con el cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 14, la máxima 28 con cielo despejado. Jueves, mínima 12, cielo parcialmente nublado, máxima 27 para el viernes, máxima 25 con el cielo parcialmente nublado. Vamos a tener buen tiempo, parece. Muy bien, si hay alguien en línea que quedó lamentablemente... ¿Sí? ¿Ahí? Bueno... La persona que está en línea, yo me voy a comunicar con el control central, tiene que decirnos cuatro números del 1 al 47. Cuatro números del 1 al 47. A ver, ¿a quién le da la suerte? Escucho, a ver. El 12. Bien. 26. Sí. 39. 39. Y el 5. Señoras y señores, los ganadores son Nélida Petronio, María Belisle, Nailé Martínez, muy bien, y Gustavo Parra. Los cuatro ganadores pasan el jueves por la mañana en oficinas de la cooperativa, allí con el personal de administración que atiende al público, solicitan la entrada para ir a ver el Ballet Metropolitano el próximo viernes. Repetimos, Nélida Petronio, María Belisle, Nailé Martínez y Gustavo Parra, los ganadores. Gracias a todos por participar. Vamos a las farmacias de turno para hoy y los próximos días en nuestra ciudad. Hasta las 8 de la mañana de este miércoles en Almafuerte está de turno Farmacia Alberdi, en Alberdi 313. Desde las 8 de mañana miércoles hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Muy bien, nos despedimos de esta manera de las noticias. Mañana estamos con un nuevo contacto con ustedes en 30 minutos a partir de las 9 de la noche. Ya sigue en la continuidad de Canal 2, Pasión Deportiva TV. Recuerden, el jueves, luego de la coctelera, un mini recital, un resumen, una síntesis de la actuación de Orlando Vera Cruz el pasado viernes en la sala del cine. Gracias por la atención. Muy buenas noches.
Let's play.